Se dice que el Cerro de la Estrella recibe el nombre de un extraordinario acontecimiento. Una noche, Huehuetzin observó a lo lejos, justo arriba del cerro, una luz brillante como nunca antes había sido vista. Y misteriosamente se continúan viendo extrañas luces en este sagrado lugar. De hecho, quisiéramos comenzar con una evidencia notable que fue muy comentada en su momento en el año de 1999, en el mes de enero, ya que en esa ocasión se presentó un evento de suma importancia. En la grabación de tan inusual acontecimiento, el cual, por cierto, no se ha vuelto a repetir de la misma forma, fue captado por nuestro compañero Juan Flores, quien al ver hacia el área de los volcanes ese día temprano, observó a este objeto que permanecía estático sobre la línea del horizonte y presentaba una gran cauda muy luminosa, como se puede apreciar en la pantalla. El objeto incluso fue reportado en esos momentos en algunos noticieros vespertinos, argumentando que podía tratarse de un fragmento de hielo, lo cual definitivamente no es, ya que el ovni permaneció en el mismo lugar por espacio de varios minutos, hasta justo antes de que saliera el sol. Un evento que sin duda fue importante y quienes estuvieron la noche anterior y observaron su paso recuerdan todo esto y lo interpretan como una señal. Y también Salvador Guerrero, miembro importante de los vigilantes, se encuentra ubicado muy cerca del Cerro de la Estrella y en diversas oportunidades ha podido captar con su cámara de video a estos misteriosos visitantes. La primera grabación la logró obtener el 11 de octubre de 1997, ocasión en la cual observó una luz que en un principio se encontraba sobrevolando los árboles en el Cerro de la Estrella, pero después tomó altura cuando comenzaron a pasar algunos aviones y permaneció estático en el cielo. En aquella ocasión me recuerdo que grabé una luz muy impresionante ya en la madrugada, estaba yo solo, la gente estaba descansando, estaba una luz muy potente arriba del Cerro de la Estrella, circundaba todos los árboles y como referencia tengo un avión que pasa arriba de él cruzando, es decir, que era un ovni y no era un avión. Esto nos permite establecer el tamaño y la intensa luminosidad que presentaba el objeto. También el 17 de diciembre del año 2000 logró captar a este extraño objeto, el cual presenta una forma irregular y se mantiene estático muy cerca del Cerro de la Estrella. La grabación es notable, como usted puede ver en la pantalla. Otro de los expertos observadores es Arturo Robles Gil, quien también al estar en el Cerro de la Estrella pudo captar a por lo menos dos objetos voladores no identificados. Ese día estaba presenciando una ceremonia sagrada llamada Un Día Fuera del Tiempo del calendario maya. En esa ocasión tan especial, pudo observar algo extraño en el cielo. Y bueno, pues al llegar inmediatamente, mi cuñada ubicó en una posición cenital a un objeto translúcido de gran tamaño y pues por supuesto procedí a filmarlo. Todos estábamos verdaderamente sorprendidos. Yo no creía que esto sucediera en ese lugar. Las imágenes captadas por el fotógrafo en video y fotografía nos muestran en primera instancia un objeto circular translúcido, el cual se encontraba volando a baja altura y muy cerca del área en donde se estaba llevando a cabo la ceremonia. Las características del objeto son muy extrañas y coinciden precisamente con una gran cantidad de reportes acerca de esferas que sobrevuelan este lugar, pero más tarde captaría a un objeto más. En esta ocasión se trata de un ovni de tipo triangular, el cual se encontraba a cierta distancia hacia el valle sobre la ciudad. Sus movimientos nada tienen que ver con una aeronave convencional. Observe con cuidado cómo el ovni se acercaba y se alejaba del lugar en donde un grupo numeroso de personas observaban atónitos a este intrigante objeto. Y para cerrar, le presentamos la última evidencia captada por Salvador Guerrero durante el viacrucis de Semana Santa en el 2007, el cual se celebra justo en el Cerro de la Estrella. En esa ocasión, Salvador Guerrero pudo captar estas imágenes de un objeto que permaneció estático en el cielo a baja altura, y de manera extraordinaria alrededor del objeto sobrevolaban algunos helicópteros que estaban cubriendo el evento desde el aire. Observe cómo el objeto incluso en algunos momentos refleja la luz del sol y parece que los pilotos no se percatan de su presencia. Una evidencia contundente
que demuestra que existe una gran actividad ovni en este sagrado lugar. Magia, mitos, leyendas y avistamientos de objetos extraños hacen que el Cerro de la Estrella sea un lugar muy importante y misterioso de la Ciudad de México.